no. Yo sabés que soy malo para los nombres, soy muy malo para los Bueno, nombres. no importa, no importa. Soy bueno para la fisonomía. Ese es mi Ahora ya tema. me Por eso tenés asociada. ya te tengo. Le pifio a los números y a los nombres. Bueno. Dale, dale tranquila, vos, no te preocupes. Bueno, Dale. yo, bueno, la vez pasada cuando nos reunimos nosotros, estuve comentando con Luis, porque en uno de los videos tuyos, o sea, Luis contó un poco acerca de ese episodio. Y bueno, no sé si lo querés contar vos, un poco contó Luis. Y otra cosa que yo quería preguntar hoy era sobre los milagros, porque en uno de los videos vos como que das a entender, o eso es lo que yo interpreté, que los milagros como que no eran milagros, sino que eran causales, y bueno, no sé qué es bien lo que quisiste decir. A ver, son dos preguntas. Siempre a través de los hermanos mayores me han hecho vivir experiencias extremas, pero cortas, no muy largas, en muchos sentidos. Esa fue bastante brava. Yo vivía en ese tiempo, era soltero, vivía en Villa Crespo. De tanto gritar y llorar había perdido la voz. Bueno, no importa, vamos a andar en detalles, pero ahí aprendí. Yo vi a un hermano en el avión que iba para el lugar a entregar unos documentos en Brasil y se me aparece un hermano en el avión que hoy está pintado y me pareció raro que no dijera nada más que hermano y se sonreía, un ser con la cabeza bastante cuadrada, está pintado el cuadro y tiene un triángulo en la frente, un poco más arriba de la frente. Bueno, una vez que me sucede lo que me sucede, cuando me agarran, me vino la imagen de él ahí y sentí que me salvaba. Bueno, dicho y hecho, porque ahí no se salvó a nadie. Bueno, me salvé, fue por este hermano, tenía que pasarla, me aprendí muchísimo. Aunque es malo, lo enriquece mucho a uno. El haber vivido eso te lleva a un punto extremo que, bueno, situaciones más. Ponerle al límite ya la pasa de otra manera. He tenido accidentes, he estado consciente. En el accidente hemos dado cuatro vuelcos acá en las rutas del sur, son muy peligrosas por las heladas. Bueno, a mí justo chocamos con unas rocas, salimos del aire, vamos deslizando por la ruta, damos cuatro vuelcos. En ese interín, yo sigo consciente y se abre el techo y el techo me corta con una gilet la cabeza. Bueno, lo mismo, porque ahí aparece la figura del Padre Pío, antes que yo nunca había creído en el Padre Pío, y a posteriori, cuando ya venía que tenía la cabeza cosida, vengo acá, suturada en realidad, bueno, vuelve a moverse, en realidad es una parte de una almeja, ¿eh? Que es nacarada internamente. Antes del accidente yo ahí veo, porque bueno, acá no estoy donde pinto, estoy en el comedor donde pinto, que quería conectarme con ustedes donde pinto, después cualquier cosa les muestro. No hay tanta señal como acá y tenía miedo que saliera todo mal. Entonces, estoy acá abajo en el comedor, bueno, estando ahí donde pinto, que tengo un altarcito, después, antes de terminar, háganme acordar y les muestro, por lo menos el video, aunque no haya sonido. Van a ver dónde pinto, cómo es, los bocetos, algunos bocetos estoy haciendo. Y en un altarcito que tengo, aparece bueno, parte de la almeja, la concha que le dicen de la almeja, ¿eh? Nacarada, y había sol que entraba, porque es una ventana que da hacia exterior donde yo pinto. Y digo, este es el Padre Pío. Esto fue un día antes del accidente. Chiclic hizo así, veo esto. Como plasmada la figura del Padre Pío. Y digo, la llamo a mi señora. Digo, bueno, esto es una mezcla entre la luz que entra, la oscuridad, todo se formó la cara del Padre Pío. La llamo a mi señora, me dice, agarra, no, pará, vamos a sacar una foto, porque a ver si lo movemos y después que era por mezcla de luz y no lo vemos más. Le sacamos una foto, la moví y seguía estando y sigue estando. Yo la llevo en mi billetera, viaja conmigo. Porque a partir de ahí, a los 2 días tuve el accidente. Fue rarísimo ese accidente, aparecieron gente con autos de alta gama,
nos venían a ayudar de la nada, a las 5 de la mañana. A mí me cosieron sin pelarme la cabeza, rarísimo también. Bueno, apareció una mujer policía, que era como una santa, me vino a hablar a mí, nos buscaba hasta la virómez que teníamos caído en la cinta asfáltica, no sé, una santa. Lo mismo la médica que me cosió, también una tipaza. Y cuando vuelvo acá, ya después de estar suturado, me voy ahí donde pinto, me siento y otra vez clic, clic, hace, y veo de vuelta la conchilla esta, y ahí supe que me había ayudado el Padre Pío, cosa que yo lo había defenestrado toda mi vida por ignorante. Y a partir de ahí me lo llevé, lo saqué de donde está el altar, lo tengo conmigo hoy, siempre está conmigo, me ayuda. A partir de ahí tuve experiencias con su energía, entendí por qué a mí, si un tipo que lo había defenestrado, como que yo no tenía ningún derecho a que él se me apareciera. Bueno, entendí cuál es su parte cósmica, se me apareció, lo pinté, y hoy, ¿qué pasa? En el tema espiritual, nosotros somos seres humanos, y nadie es más que nadie, por más que tengas contacto con quien tengas. En esto aprendes a que si no sos humilde, no humilde inventado, sino que realmente, por eso lo de las torturas, otras cosas que viví, te llevan a punto donde vos necesitas pedir, necesitas ser humilde, saber que vos no podés un montón de cosas, la mayoría de las cosas no podés. Vos os pedís como ayuda, no imponiéndola, sino desde el corazón, y podés pedir por otros. Y bueno, es ahí que el Padre Pío estuvo muy presente, está muy presente, lo tengo también, una estampita de la mano de él, porque justamente donde yo viví mi experiencia de la estancia La Aurora, en Salto Uruguayo, el que era muy devoto del Padre Pío era Ángel María Tona, o Toto, cariñosamente conocido, ya fallecieron Elena y Elena, su señora, y Ángel María Tona también ya fallecieron. Ahí se le conocía como el Omnidromo de Salto Uruguayo. Y él era devoto del Padre Pío. Y bueno, gracias a Dios conecté con él, y en una muy graciosa, no voy a dar el nombre, había un problema. Yo puedo pedir, pido, no quiere decir que me van a dar bolilla. Uno le va pensamiento, pide por una persona, por otra, más allá de también la persona, si es consciente, tiene que pedir. No me acuerdo, creo que fue con un niño, me parece, un chiquito, me parece, no me acuerdo bien. Y empecé, estaba desesperado, pidiéndole a Maya, ya algunos conocerán del tema, Maya es un ser que tiene mucha afinidad con ustedes, las mujeres especialmente. A mí me ayudó mucho en mi vida, por eso la tengo como muy importante. Y le pedí a Maya, pero digo, pucha, ¿a quién le pido? Estaba medio desesperado de noche acostado, y una voz que me dice, esto es gracioso, pedirle al la manifestación de un milagro. Nosotros le llamamos milagro, no con eso yo lo estoy desmereciendo, al contrario. Pero justamente hay causas invisibles que generan que veamos el apéndice, o sea, un milagro. La aparición de tal ser, de tal manifestación, depende, un montón de cosas. Si vos, es un milagro. Lo mismo la suerte. La suerte no existe. Lo causal, no lo casual. O sea, es como, a ver, vamos a explicarlo de esta manera. Los hermanos mayores ven una mesa. Yo estoy sentado y veo la mesa desde una altura, estoy sentado. No estoy bajo la mesa, que no veo que hay arriba de la mesa. Bueno, ellos, salvando las distancias, ven toda la mesa, o sea, ven la completo que hay arriba de la mesa. Nosotros los humanos vemos por debajo de la mesa, y ellos al saber que hay de arriba de la mesa, saben qué va a pasar, de qué manera, qué es lo que sucede, esto va a tocar acá, bueno. Ellos son más de la causalidad, por eso se habla de las profecías, que en realidad las profecías están escritas porque eso se va a cumplir, son eventos que están más allá del humano y que son manejados por la parte divina. O sea, como ahora, estamos en un ciclo de oscuridad, la humanidad, especialmente hablemos de Argentina. En Argentina estamos por tocar fondo, no hablemos de política ni de nada, esto va allá de las políticas. Estamos por terminar el ciclo de oscuridad, falta tocar el fondo, para salir hay que tocar el fondo. Una vez que se toque el fondo, ahí está la famosa profecía del hombre gris en Argentina,
se va a manifestar por el tema del ciclo de la luz a cumplir. En principio va a haber en Argentina, por eso hablaban de la Revolución Francesa, y después se va a mostrar como un efecto dominó, no solo acá, sino en Sudamérica, Centroamérica, también para el mundo, pero eso a posterior. O sea, en realidad, esto es muy claro decirlo de esta manera. Hace 30 y pico de años. ¿Me escuchan? ¿O estoy hablando solo? Sí, sí, sí. ¿Qué hace? ¿Qué haces, Edgardo? ¿Qué hace, ¿cómo andás? ¿Apareciste? ¿Cómo andás? Mi nieto. Bien, todo bien, Edgardo. Bueno, te mando un beso grande. Estar en el sur y sin poder ir al Bolsón. Bien, y yo que me quiero ir al Bolsón y vos te querés venir para acá. Nah, papi. Qué lindo, bueno. Es una postal. Pero bueno, yo hace mucho tiempo estoy acá y la verdad me gustaría, si Dios me lo permite, tener un cambio. Bueno, volviendo a... que estaba hablando de... Bueno, no sé, solo, a ver. Capaz... ¿Te contesté? ¿No te contesté? ¿Te embarullé? No sé. No, fíjate. O sea, lo que entiendo es que cuando uno pide, es como que la divinidad acude al llamado acorde a una visión más completa que tiene, y tiene que ver por ahí más con el merecimiento y con el efecto que eso va a causar como en otras cosas también. Claro, solo sea. Vos pedís, el tema es que ellos saben que tienen que hacer, que yo siempre se lo aclaro a la gente, no esperen que vaya a haber un resultado, si hay un resultado porque tenía que ser. Uno no sabe, no entiende que hay causas que generan problemas a las personas, ellos sí las conocen. Entonces, cuando hay un pedido tiene que ser humilde, lo eleva y después ellos saben si van a actuar o no, uno se dará cuenta si actuaron o no actuaron, o cómo viene la mano por la persona o la que está enferma o los familiares. Eso es muy, muy de ellos, no es que de golpe suceden las cosas, puede suceder también, pero bueno, uno al desconocer por qué ciertas personas tienen ciertas enfermedades que son causales, a mí me pasó una vez, esto ya lo he contado, si los aburro no lo voy a contar, a mí me mostraron ellos cómo sanaban en una nave, con imposición de mano hacían, eran dos masculinos, de ellos, parecido de la raza de Maya, muy altos. Yo estaba dentro de la nave y una de ellas me explicaba, venía gente con silla, subían a la rampa, la nave estaba abierta por la mitad, el plato volador, y estaba como la pampa argentina, muy amplia, y había como gente como hormigas que se iban acodando a la medida que se iban acercando a la nave. La rampa, y subían de a 4 o 5 nomás. Y estos dos seres... ¿Se les cortó? No. Bueno, estos dos seres, había una tipo colchón transparente, por decir así, colchón, que se amoldaba según la persona que se acostaba en ese colchón, sea gorda, flaca, huesuda, o lo que fuera. Era como que la abrigaba, la abrazaba. Bueno, yo estaba encostado, mirando de frente, encostado derecho, con un ser de ellos, una femenina, que me explicaba todo. Venía gente con silla de ruedas, los acompañaban familiares, ellos le decían imposición de manos y salían caminando, o sea, dejaban, esto parece una película de fantasía, y dejaban la silla de ruedas a un costado, las muletas a un costado, gente que era ciega, salía viendo. Bueno, en un momento lo único que me acuerdo, se ve que me tenía, es lo que le voy a explicar a ustedes ahora, por qué uno ignora, había un flaco, o hasta hoy no lo vi nunca, ahí, postrado en este colchón transparente, era como que estaba paralizado, y me muestra, de golpe me dice, él estaba paralizado, o sea, era como que tenía una enfermedad que no podía mover solamente la cabeza, y ellos hacen imposición de manos, él vive, me muestra en la película de cómo revive, una persona muy mala, muy HDP, especialmente con las mujeres, con un tipo jodido, muy mala persona, ¡pum!, lo mandan de vuelta ahí, y ella me dice, lo mismo me acuerdo, ¿ves que a todos no se los puede curar? Me dice. Bueno, me quedó claro, yo ignoraba, se ve que había pedido por este flaco, nunca lo vi en mi vida, pero ahí está lo que poco estaba hablando, o sea, uno ignora las causas de los por qué,
Si a esta persona se la puede curar, a esta no, a aquella sí, yo qué sé, eso lo saben ellos. Uno solamente en un pedido humilde puede llegar a elevar el pensamiento después que está en manos de ellos. Claro, como que tiene que ver con acontecimientos anteriores, que lo que sería como totalmente. Un karma, y con el aprendizaje así que uno es. Tiene que hacer en esta vida. Así es, así es, okay. Así es. Pasa con los temas de los suicidios también, a mí me ha tocado... A ver, gente que se viene suicidando, esto capaz que es doloroso, si quieren no lo hablo. No, habla. Es un tema ríspido. Y a mí me ha tocado ver gente amiga, ¿sí? que repiten el mismo error de vida tras vida hasta que un día no lo van a tener que dejar de hacer. Entonces, por eso, bueno, a mí me lo mostraron, pero si no, no sabía por qué pasaba ciertas cosas. Entonces, yo creo que es, primero partamos de la humildad, humanamente estamos en una escuela, los hermanos mayores están muchísimo más avanzados que nosotros, imagínense que crean cuerpos como Maya, que ustedes la conocen por el retrato. Maya tiene 2,70 metros de altura, flaca, melena leonina y asexuada. Ellos no necesitan la energía sexual para traer seres al mundo. Crean cuerpos a discreción, con una energía muy elevada. Y aparte crean mundos, crean tierras. O sea, nosotros no somos ni nenes de pecho al lado de ellos. No importa, igual, ellos han pasado por estados parecidos al nuestro. Y nosotros vamos a llegar a un momento, en el trabajo que tengamos que hacer en distintas escuelas, a capacitarnos y mañana, en el tiempo sin tiempo, podemos llegar a ser seres de luz. Bueno, medio que me fui para el costado. Bueno, ¿listo, Sol, o más dudas sí. que antes? No, clarísimo. Edgardo, gracias. Te agrego una pregunta de gente que ya me han ido haciendo, y el otro día hablaste de la cuarta o de la profunda. ¿A qué te referías? Me preguntaban con respecto a la profunda. Bueno, nosotros convivimos con diversas dimensiones. La tercera es la que nosotros... la tangible, lo que vemos, lo audible, el olor, todo es en esta tercera. Lo que pasa es que el humano no sabe que inconscientemente convive con muchas dimensiones. Décima, undécima, bueno, no importa. El tema cuando es en la conciencia, cuando uno es consciente, que pasa, que estamos pasando ahora a eso, nos falta la conciencia todavía, los hermanos moran en la cuarta dimensión, que de ahí se subdivide en infinitos planos. A la quinta, a la sexta, a la séptima, no importa. Se la conoce como la profunda, la cuarta dimensión, que es lo invisible, o sea, está lo que uno pinta, lo que a mí me dan para pintar, está mora dentro de lo que se conoce como la cuarta dimensión o la profunda. ¿Por qué? Uno es como si quisiera tocar, no hay altura, no hay perspectivas, no hay, es como que no hay medidas de las que nosotros conocemos, altura, profundidad. No hay límites, por eso que ahí hay corpúsculos, distintos colores, seres que habitan, en eso están también los mundos paralelos. Bueno, es una diversidad que sucede a partir de que es la puerta, el umbral, que es la cuarta dimensión. Nosotros recién no estamos morando conscientemente, sí estamos como combinando o combinándonos, cuando se ya conoce la cuarta dimensión. Los hermanos mayores manejan múltiples dimensiones. Por eso el tema de los cuadros se llama anidimensional. ¿Qué quiere decir anidimensional? Que está, es como un fruto, de ahí sale, el nombre de lo que manejan ellos. Es como un fruto que ahora aparece, si yo estuviéramos todos en una salona ahora, no así a nivel Zoom, cada uno con su teléfono o su compu. Pónganle que estamos en un salón, me están escuchando a mí, de golpe se aparece un fruto, se conoce como fruto anidimensional o la casa, yo dejo de ver todo el entorno, todo el cuarto, el lugar donde estemos, los pierdo a todos, y aparece este fruto que es muy luminoso, es como abrir un cierre de la nada, y aparece. Cuando vuelve a cerrarse el cierre y desaparece, vuelvo a ver todo el entorno. Por eso se llama, que está en todos lados y en ningún lugar, depende de quién esté delante, la verá o no lo verá. Es así con los cuadros. Habla de live, bueno, no importa, después hablaremos si no da el tema por los cuadros. Pero es justamente anidimensional, que quiere decir que está en todos lados y en ningún lugar, dependiendo quién esté delante, verá o no verá, o percibirá lo que tenga que percibir, según su ley de merecimiento. Ni más ni menos.
A ver, Luis, ¿está o más o menos? Sí, está. Un temita, si alguien quiere preguntar antes, mientras tanto, un temita que también nos quedaba que ahora, en esta etapa, hay mucha gente, y vos nombraste bien un tema recién muy, muy delicado, que es el tema del suicidio, y sería importante anclar algún tema a nivel espiritual, el por qué no de eso. Una cosa así, vos dijiste, es un tema delicado, pero bueno, no deja de ser un tema real hoy que toda la gente y mucha gente está entrando en esa crisis de, bueno, del suicidio. Si querés aclarar algo. Ver, de... Luisito, a ver, hoy las estadísticas por esta pandemia, en este caso cuarentena, se han acrecentado los suicidios, los ataques intrafamiliares a las parejas, especialmente a las mujeres y niños. Pero también ha subido la estadística del suicidio, porque es como que decir, la persona se siente totalmente acuciada, sin salida, y toma una decisión que en el plano espiritual se paga muy caro. Igual cada uno que haga lo que quiera, esto es así. ¿Qué sucede con el suicidio? Uno no tiene permitido quitarse la vida. Y si lo hace, es una factura muy cara que se paga del otro lado. Lo mismo, tomarse, después cada uno que haga lo que quiera, tomarse uno la vida de otro es carísimo también. Solo se permite, por ley suprema, si uno está acorralado, pasa tal cosa y lo están matando. Bueno, uno tiene la salvedad de defender su propia vida. Y lo más difícil de anular, esto lo sabe mejor Gustavo que cualquiera, porque practica artes marciales, lo más difícil es anular, no matar, pero lo más caro es matar. Cuando yo me llevo puesta una vida, me la llevo puesta a nivel espiritual. Y ahí nos vivimos encadenados con, o me mataron a mí, o yo maté a alguien, y vivimos encadenados ambos, hasta que podamos superarlos en distintas escuelas y en tiempo sin tiempo. Entonces, a ver, hay una película que ojalá que alguno, porque no la puedo conseguir todavía, es antigua, en blanco y negro, pónganle de la década de 60, es científica, es una película hecha por científicos, no son ateos, nadie habla de religiosidad ni nada por el estilo. La película trata temas de la muerte, de suicidios, de cuando uno sabe cuándo va a morir, pesan el cuerpo, filman cuando la persona se va. Bueno, acá hay un caso, les voy a contar, que ahí muestran la parte del suicidio. A ver, voy a decirles por ahora, si lo consiguen, por favor. Quiero, se llamaba, no es como estos libros actuales, La vida después de la muerte. Blanco y negro, todo científico con delantales largos. La vi una sola vez, no la pude enganchar más, seguro que existe, pero bueno, si hay alguno que la pueda enganchar, bienvenido, y bueno, avísenme porque les compro una copia, pero bueno, mirá que he avisado un montón, no la he encontrado todavía, o capaz que la han hecho desaparecer. Ahí hablan. Pónganle, una chica, esto es en Suiza, aparentemente es un cantón suizo, una chica estaba por casarse, muy feliz con su futuro esposo, y habían comprado una casa. Y ella, al otro día se casaba, ella un día antes va a ver su hogar, su nidito, va a verlo, quería ver como, bueno, iba a habitarlo después distinta, siendo ella habitante de ese lugar. Va y encuentra sobre la arriba de un hogar, donde se hace el fuego, una carta, un sobre blanco. Lo abre y su futuro marido le dice, bueno, discúlpame, yo no me quiero casar con vos, no estoy enamorado, papá, papá. La chica, claro, se le vino el mundo encima. ¿Qué hace? Agarra un auto, Suiza, imagínense, curvas contra curvas, heladas, y le mete el acelerador a todo trapo, hasta que en un momento el auto no copia la curva, sigue de largo y se estrola contra un árbol. Se mata, entre comillas. Ella, después van a ver, se ve cuando muere,
que del otro lado entraba en un lugar pegajoso como petróleo, seres muy grotescos, feos, como que la querían comérsela más, no podía escapar porque era pisar de asfalto, el asfalto hirviendo, ellos se movían libremente, ella era, no podía dar paso, se le acercaban al lado, en un momento dado, una voz le dice, mirá lo que has hecho. Le muestra a dos chicos, una nena, un nene, y un futuro amor, que ella le dice la voz. Este no era tu amor. Tu amor iba a parecer el verdadero, e iban a nacer dos chicos de este amor junto a él. Claro, se desespera, en medio de la oscuridad dice, eleva la cabeza para el cielo y dice, oh Dios, viene un rayo desde el cielo, ilumina todo, la saca, la chupa y la lleva a su cuerpo que estuvo como 10 minutos muerto. Y la estaban reviviendo. Bueno, ahí muestran después, ella ya con sus dos chicos, en la película esta, y con su marido re feliz, re enamorada en un hogar hermoso. Bueno, ella se salvó. En otros casos no son avisados, permiten que se suiciden, y bueno, se paga muy caro. Es triste, es doloroso, pero bueno, es una realidad humana. Uno a un tipo que anunciaba tal día, a tal hora yo me voy a morir. Lo pusieron en una camilla, el tipo estaba bien una semana antes, se iba acercando la fecha que le había dicho, lleno de médicos empezaba a inyectar, se empezaba a enfermar, a empeorar, hasta que llega la hora, lleno de médicos alrededor de él, o sea, inyectándole cosas, y se muere, había una cámara filmando, en una cama especial que pesaba gramos, muere cuando él dijo a la misma hora, la cama cede 20 gramos, no me acuerdo ahora, y sale como una nubecita de la boca, expira, y era el espíritu, el alma, que pesaba eso solo, lo más importante. Y otro, un tipo, un militar, creo que era alemán, no me acuerdo. El tipo también, siempre con el alma, jodiendo con las mujeres, maltratando, ¿viste? Un tipo que se llevaba la vida por delante. Bueno, de golpe muestra en la película, en una morgue, en un hospital, el tipo caminando entre medio de los cuerpos tapados con una sábana, de golpe va y destapa y ve que era él, un cuerpo de ellos. Viene un tubo, el famoso tubo de luz, al final del tubo un tipo como Jesús, que le dice, ¿qué has hecho en tu vida por los demás? Y le marca todo lo que hizo, todas macanas, y él dice, pero bueno, me arrepiento, bueno, tienes una oportunidad, le dice esta imagen, volverás, y fue. Volvió, se mueve el cadáver, una enfermera va, dice, está vivo, lo sacan. Y el tipo cambió totalmente su vida, empezó a ayudar a la gente y después le habla de la cámara cómo fue su cambio de la vida. Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Estamos o no estamos con...? Bien. ¿O nos fuimos...? ¿Alguien le quedó algo colgado de eso? Hola. Bueno, hay una preguntita. Sergio, vos tenías el otro día, la otra noche, charlábamos un rato, si querés... yo mientras te puedo tirar una pregunta más hasta que vos reformulás tu pregunta, Sergio, es sobre algo para que la busco. ¿Querés preguntar, Sergio? Sí, voy a preguntar, pero en realidad no es a partir de la pregunta que planteamos los otros días, sino algo que me surgió ahora. Preguntarle a Edgardo si él sabe por qué todos estos acontecimientos que él plantea, que él cuenta, le ocurren a él. Porque no es común que le pase a cualquiera. O tiene una opinión formada de por qué él sí y a muchos del resto de los humanos no. ¿Me escuchaste, Edgardo? Mira, Sergio. Sí, te escuché, Sergio. Qué lindo mate que estás tomando, vamos. Ya nos vamos a juntar en lo de Luis a tomar. Mirá. Es parte de la misión. Yo debo de tener, vivir extremadamente situaciones que me quedan como medallas después. No con esto soy más que nadie. Pero son parte de mi misión. Y después puedes llegar a sentir situaciones que otros no la viven y que vos en una persona la encontrás y puede haber una palabra, puede haber una onda que le puedes tirar al límite de la muerte. Bueno, he vivido, yo qué sé, he hecho trabajos hombre mosca, he sido sereno con los
en chorros, situaciones, pero que bueno, hoy agradezco a Dios el haber vivido todo, pero es parte de la misión, lo entendí después. Ya no, gracias a Dios, tantas cosas no me ocurren, porque también uno es humano, y yo cometo errores como cualquier humano, y aprendo a las bofetadas, y a mí me ha pasado con el tema, lo primero me quería, no sé, el rey de Java, imagínate un tipo vergonzoso, tímido, de golpe lo suben a un escenario, todo está centrado sobre vos, la exposición de cuadros, te toman como un pintor, te ponen una fórmula roja, yo qué sé. Y bueno, ellos te hacen aprender en carne propia que la cosa va por otro lado. Entonces, yo si hablo de esta manera hoy es por la experiencia que he vivido, de hace todas las primeras experiencias que tengo, son a los 11 años de edad, consciente. Yo estuve chiquitito, o sea, hace muchísimo tiempo. Yo tengo, ahora voy a tener 64 años, entonces, es parte de eso, Sergio, es parte de algunas cosas, no puedo decirlas, sé por qué, pero vivir al límite de la muerte puedo entender, me han hecho, ponele, ver, me han hecho estar en cuando se va la gente, o sea, cuando se fallecen, de ver cuando alguien fallece puro, que está asistido por mucha luz, y otros que son terribles, las luchas que tienen, y quién los viene a buscar. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo y me hacía a mí ir, muchos familiares, y estaban los lechos de gente familiar mía, de estar en momentos de esos críticos, pero bueno, ¿qué sucede? También en eso es importante para ustedes. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Cuando una persona, que mayormente no lo sabe, lo tiene en inconsciente, va a fallecer un mes antes, fácil, un mes antes, lo viene preparando desde el lado espiritual. Gente que está del otro lado, que lo quiere, que lo ama, familiares que se fueron antes, o padres, o lo que fuera. Y cuando fallece, mayormente, una semana después, perdón, un mes después, es como una puerta que se abre y se cierra un mes después que se va la persona. Eso hablando de gente común. Cuando hay gente muy densa, las cosas son por otro lado. ¿Qué sucede? La oportunidad que tiene alguna persona que no tiene miedo a estar en el lado del lecho de una persona que fallece, o está por fallecer, o falleció, es como que se abre la puerta y entra un aire de ese lugar nuevo. Aprende qué movimientos hay, qué seres son los que preparan al que se va a ir. Bueno, todo eso te queda a fuego. Y a mí me ha quedado a fuego grabado. No es que no sea miedoso, soy muy miedoso, pero bueno, he aprendido muchas cosas, como también la experiencia con los hermanos. La experiencia con los hermanos no es nada fácil. Te preparan desde el miedo. Imagínense en una estancia, 1.750 hectáreas, solo, que vos pegás un grito y no te escucha ni el loro. Vos tenés que, te van preparando con el miedo, la soledad, tus propias miserias. ¿Qué haces? Bueno, una vez que lo aprendes, eso te queda. Y miren, a ver, les doy un ejemplo. Había una mujer, no voy a dar el nombre porque todavía está viva, en Salto, uruguayo, importante, que iba a vivir experiencias después, a posteriori, con su pareja, con su marido, su hijo, a la estancia La Aurora, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Salto. Esta mujer le pide a Tona en su momento, antes de ver, ella quería realmente tener una experiencia subir a la nave. Quiero verlo a ellos directamente y subir a la nave con ellos, le dice. Tona, por favor, hazme de nexo. Bueno, no te preocupes. ¿Va? Averigua cómo venir a mano, le dice, bueno, mira, vos vas a tener que venir 12 de la noche, un lugar que allá se llama el Arroyo de los Chanchos. Es tenebroso al mango. De noche, muchos espinos, no sé, y hay un arroyo que se llama el Arroyo de los Chanchos. Bueno, le dice, a las 12 de la noche tenés que ir sola, y ellos ahí te van a contactar. Bueno, claro, llegó la noche, empezó a caminar sola, el Arroyo de los Chanchos tenebroso. Cuando estaba por llegar, la agarró tanto miedo que se volvió, y a la mañana le dice, mira, Tona, Toto, no pude llegar, estaba llena de miedo. Bueno, ahí te das cuenta que no es fácil. O sea, ya sabían que no iba a llegar ella. Capaz que ni estaban ellos. Pero bueno, esto es así. Ellos, a los hermanos mayores, eso me estoy diciendo para los caños, pero
Los hermanos mayores cuesta más el contacto físico con los humanos que el contacto verdadero, que es más verdadero que ser inconsciente y de los sueños. Solamente cuando están obligados a tener un contacto físico es por ley de misión o porque fue pactado antes de nacer. Bueno, no sé, me fui, derrapé. ¿Por dónde andamos? Está claro, Sergio, tenés micrófono, tenés ilusión. Sí, sí. Ah, bueno, Sergio, sí. Eso nada más. Es por la misión, es porque no tenés que ser teórico. Con ellos la teoría no sirve, ellos necesitan prácticas. ¿Qué hace, Dieguito? ¿Apareciste? Yeah. Papi, bueno. Hola, Diego. Hola, Sergio, hola, Lili. Hola, les presento al psiquiatra. Me viene no, la Peter Pan. Ojo que es Peter Pan. Buscaste Peter Pan. Bueno, eso es algo entre nosotros, nada más. Bueno. Es así, o sea, ellos necesitan, la teoría la sabemos todos. ¿Por qué? A ver, ¿qué necesitan ellos? Es la conciencia. Te enseñan a que de un lado al otro, ellos pueden hacerte dar un salto, pero en intermedio no sabes cómo llegaste. Ellos necesitan que vos transites de un punto A a un punto B, lo transites, cuando llegues al B, vos mañana, aunque no estén ellos, poder repetir los pasos y llegar a ese punto B. Ellos quieren que seamos conscientes, no que seamos como robots. Y es por eso que las cosas no se hacen tan fáciles, sino que, bueno, desde todos los ángulos, yo he vivido en el plano espiritual muchísimas cosas, y bueno, quedan como pequeñas medallitas que después, ¿qué hacen? En algún momento vos, ellos necesitan que la utilices, no que hagas a la araca. Que utilices. Una vez que la utilizás y ya está, listo, la guardás. Y vos no sos nadie. Ese es el tema. Bueno, no sé, Sergio, más embarullado que antes. No, no, está claro. En resumen, es una misión que vos tenés. Totalmente. Y esa misión, entiendo de que es justamente instruirnos, sacarnos dudas, concientizar a los que de alguna u otra manera estamos cerca tuyo. No, no es tan así, porque vos tenés tu misión, todos tenemos una misión, Sergio. O sea, ¿qué pasa? Yo necesito beber de la misión de ustedes y de los que nos conozco. Necesito leer la página, vos, Sergio, Lili. O sea, porque yo soy ser humano, necesitamos entre todos que cada uno pueda plantarse en su sitio y mostrar qué es lo que vino a vivir en esta vida. Porque cada uno tiene una página de un gran libro. Entonces, no es que van a aprender de mí. Sí, lo que me marcaron los hermanos mayores. Yo tengo que seguir ciertas reglas, si no, me voy. Derramo mal o derrapo mal. Lo único que me dijeron cuando empiezan el contacto ellos, son dos palabritas muy simples. Tenés que ser ejemplo. Claro, es lindo. Ejemplo, empezás a desarrollar y es dificilísimo. Ese es el tema principal que ellos más marcaron. Por eso que tengo también los problemas que tuve, accidentes que tuve, estuve a punto de la muerte en una enfermedad muy jodida. Que ellos ahí me fueron muy serios conmigo. En un momento dado, ¿qué pasó? A ver, yo estoy saltando como si fuera... Pero bueno, no sé, capaz que le viene bien a ustedes. Si no, me dicen, che, pará, dejá de picotear para aquí y para allá y vamos más directo. A ver, vale. A lo que estás preguntando vos, Sergio. Yo en un momento dado... Ya venía con experiencia con los hermanos mayores, venía pintando cuadros, iba a la Aurora. Pero yo antes de eso era un tipo muy común, un tipo bolichero. Iba a boliches a bailar, era modelo publicitario. Bueno, tenía todas mis historias distintas a esto. En un momento dado me cansé de recibir cuadros y de tener contacto con ellos, aunque les parezca mentira esto. ¿Y qué dije? Nah, yo largo todo, no pinto más, no los quiero ver más. Duré un mes. Una, capaz que se va a cortar esto 40 minutos, no sé, bueno, yo en ese tiempo practicaba pelota vasca en la terraza de mi casa con mi viejo, teníamos un paredón, y esa noche, una noche, yo ya no pintaba a mano, quería tener más contacto, me negaba, iban a dar a las 10 de la noche, estaban dando los avances de Rodolfo Valentino, para mí era mi ídolo. ¿Se acuerdan quién era Rodolfo Valentino? Un tipo repintón, bailaba, no sé, las tenía todas para él. Bueno, faltaban 10 minutos, y digo a mi hijo, bueno, me voy a la terraza, y donde jugábamos, para hacer tiempo, y cuando estén los avances, o sea, estén los avances, avísenme que yo vengo a ver la película. Me voy, me siento en una hilera de ladrillos, estaba chispeando,
y había nubes bajas. Y en el paredón, donde jugábamos nosotros la pelota vasca, aparece la cabeza flotando de un ser, cabeza muy grande, ojos negros, el ceño fruncido, enojado, sí. Y él me dice, primero me dice que no estaba físicamente ahí, que era una proyección, que él estaba en la aurora, en la estancia de la aurora. Que tomara las cosas más en serio, por la pintura, y que me controlara más por otra cosa que no lo voy a decir. Y bueno, me habló muchas cosas más y me dijo, y no vas a poder ver la película de Rodolfo Valentino porque te va a influenciar más. Y yo por dentro decía, todo esto es mental, ¿eh? No es charla. Son pensamientos muy cortantes los que ellos mandan a la frente de uno. Y yo por dentro me reí y yo digo, sí, yo la voy a ver. Bueno, terminó la charla y yo digo, yo me quiero quedar a verla. Dice, bueno, ya terminó todo, te vas a tener que ir, me dice. Y yo me quedaba, digo, como que le voy a ganar, me voy a quedar. Empezó a chispear cada vez más fuerte, empecé a empaparme y tuve que ir. Y él se quedó. Yo quería que él se fuera primero. Bajo y estaban dando juntos los avances de la película de Rodolfo Valentino. Me siento al lado de mi viejo y empieza a andar mal el televisor. Nos vamos a la televisión de la cocina de mi vieja, que le pusimos, le sacamos lo que estaba viendo, pobre. Nos sentamos a ver la película de Rodolfo Valentino. Me acuerdo lo que me dijo, digo, bueno, me voy a dormir, me fui a dormir. El otro día me levanto y digo, che, a mi viejo, pibe, yo le decía. Y a mi vieja gorda. Sí, ¿ustedes pudieron ver la película de Rodolfo Valentino? Sí, la vimos perfecto. Bueno, ahí está la necesidad del humano. ¿Entienden? Y a partir de ahí yo nunca más largué la pintura. No me negué a contacto, no me negué a nada. ¿Eh? Así que fíjense cómo es uno. ¿Qué va a hacer? Así es todo. Bueno, mucho relleno y poca masa. No sé, a ver cómo estamos, qué quieren, qué necesitan o cómo que quieren que charlemos. Sí, una cosa les aclaro. Los que me conocen ya lo saben. Tomen con pinzas lo que uno les dice. Yo no tengo la verdad. Sientan, no somos autómatas. Traten de discernir. A ver, este tipo que dijo, ah, es un loco, ¿cómo es un loco? No, la verdad es que el tipo puede ser que algo diga. Investíguenlo. Para eso estamos en esta vida. Cada uno debe estar bien con uno mismo. Bien situado con uno mismo, que eso es lo importante. Bueno, dale. Sí, ahora no sé, a ver quién. Nos queda un minuto. ¿Tenés un rato más? ¿Quieren? Sí, hermano. ¿Una vuelta más, sí, de 40? ¿Seguimos? Sí, la que quieran ustedes. Levanten la mano. El que no quiere. Toda la noche. Va, si están cansados, no, listo. No, a Dieguito lo jodimos. A Dieguito lo jodimos. Peter Pan. Nos mandaste a muera nosotros dos, ¿eh? Dale, dale. Ahí lo veo. Bueno, que se corte solo. Vale, y arrancamos de nuevo, vale, dale. Pero quién que termine solo. Te da 1:12. Bueno, ¿qué quieren? Hay un tema de algo, pero te lo dejamos picando, tipo programa que estamos vendiendo, ¿viste? El tema del ADN crístico. Dale, ¿no te mostró Dieguito Quinzobón el barco del pirata ese? Gancho, ¿cómo es? Gancho fósil. No, el gordito que está al lado del Garfio. Ese, Garfio. Dale, dale. Esto es para que ustedes vean. Esto está, dos minutos para que ellos se enteren. Antes estuvimos haciendo pruebas con estos dos y estuvimos jodiendo. Entonces, esa es la historia un poco que estamos haciendo, esto de del gancho y de. Pero sanamente. ¿Qué hago? ¿Contesto? Contestale a Fer. Bueno, Fer, a ver. Sí. Las piedras, listo. Bueno, a ver, Fer. Las piedras de asentamiento, hay dos clases de piedras. Más allá de que siempre fueron terrestres las piedras. Sí. Hay una que se llama la piedra de asentamiento, que está transformada a nivel coraza, y está la piedra transformada a nivel esencial, que es tomada por ellos de sus manos. Yo tengo una de esas piedras, me la adjudicaron a mí por la misión, no porque sea privilegiado. Entonces, preguntaba si están activadas. La piedra de la aurora verdadera, que hay muchas falsas vueltas ahora, si están activadas, o sea, hay que hacer un...
de movimiento, van a estar frías en primer momento, hay que activarlas y se vuelven a activar. Ahora, depende de quién las tenga. Si las puede usar, o se les pierde, o se parten y dejan de funcionar. Actualmente, bueno, no sostiene de la piedra asentada de la aurora. Muy pocas personas la tienen. Y bueno, ya la aurora pasó a historia, ya está. Pero bueno, ver toda piedra de la aurora que sea verdaderamente la aurora y entrada por las nubes, ya no tocada por los seres que son cosas, o agarrada por los seres en sus manos, que es otra cosa, es como un transmisor que tendría la persona para comunicarse a sus hermanos mayores. Hay que activar. Y para sanar, siempre hay que activarla, si no, estría la piedra. Sirve para sanar, para comunicarse, para ayudar a familiares, o un amigo, o uno mismo. Bueno, múltiples funciones directamente relacionadas con los hermanos mayores. No sé, Fer, si claro o no, no te veo. Sí, Edgardo, bastante claro. Bueno, te redondeo la pregunta. Me había quedado muy presente la señora que vos comentaste que se llevó una piedra y la empezó a usar en beneficio propio. Para sanar hasta que se la desactivaron. Pues por ahí, si lo es comentar, yo lo tengo muy presente. Por eso apunté a piedras que había pasado. Bueno, no, te comento cómo fue la mano más o menos, o les comento cómo fue la mano más o menos. En el momento, fue una noche esto, cerca de las 11, 12 de la noche, estaba un rosino, un santo varón, que escribía libros, regalaba libros, todos con tipo folletines amarillos, un flaco, no recuerdo el nombre, muy famoso en el momento, para mí ya fue, porque ya era mayor en el tiempo. Estaba la Pocha, que vivía en Salto, Uruguay, y estaba yo, porque íbamos a ser los tres que íbamos a recibir una piedra de la mano de los hermanos mayores. Distintas piedras. Bueno, estábamos tres ya citados a esa hora, en ese lugar, en la aurora, cerca de, al lado del casco, la estancia, entre medio, porque unos 10 metros, un poco menos, estaba la habitación de los criaditos que ayudaban en las faenas del campo. Bueno, le dan en esa noche, no solo le dan a este rosarino, no me acuerdo el nombre, a mí y a la Pocha, era una piedra gigante que hervía por sí misma. Y que era para sanar, es a lo que se refiere Fer. A ella le dio esa piedra para sanar. Ella vivía en Salto, venía la gente, solamente con tocar la piedra se sanaban. Pero cometió un error. Eso le alertan que, ojo, que no la toque una persona negativa. Y ella tenía que sentir a quién podía tocar la piedra y quién no. Pero acá le jugó una mala pasada, que ella tenía, no sé si un hermano, no me acuerdo, ya hace tantos años, que era croupier en Montevideo, en el casino de Montevideo. Y bueno, estaba, no estaba bien. Entonces ella sintió que no se lo tenía que dar, pero creo que era un hermano, se lo da. La piedra estalla en mil pedazos y dejó de funcionar. Y perdió esta posibilidad. Eso es a lo que vos te referís, Fer. O sea, en realidad fue el problema que lo generó sin querer ella, que le jugó una mala pasada sus sentimientos. Y bueno, se terminó. Ya no funcionó más. Eso fue el caso de la Pocha. ¿También, Fer, o falta algo? No, está silenciado. Era eso. Está, gracias. Bueno. Yo tengo otra pregunta. Bueno. Dale. En uno de los videos vos hablás de que los soldados de la luz y de la oscuridad, cuando se encuentran,
se respetan. Entonces yo me pregunto cómo es que se ponen de acuerdo si cuando llegan están respetándose. Yo sí me imagino soldados de un bando y del otro pujando por un objetivo que es contrario, me imagino una lucha, ¿no? Y esta imagen me viene como que se sientan y se felicitan, es como raro. No. Es como que no entiendo cómo se define el destino si están conversando. Soldado, no, pero no es que se van a una fiesta juntos, brindan. Claro. No. En encuentros causales o casuales se pueden encontrar, porque no es que están en una batalla en el medio de tirándose tiros, no. Están misionando cada uno lo suyo, de golpe se pueden encontrar dos de distintos bandos. Se respeta porque tanto el soldado de la oscuridad logró eso por sacrificio, más allá de estar trabajando para la oscuridad, y el de la luz lo mismo. Entonces sí. Se respetan porque el que de la luz sabe que ese no es que lo va a felicitar, vamos hermano, vamos a festejar, no. Lo respetan, no hay un conflicto porque ambos, el de la oscuridad lo mismo, sabe que está más allá, más arriba el de la luz, pero son respetados ambos porque cada uno lo logró por propio merecimiento, nadie les regaló nada. Estamos hablando no soldados, como decir, cargos importantes. Entonces, uh-huh. Entenderlo, decirlo, después cada uno tiene que seguir su camino. No lo van a matar, no se van a matar, porque eso, el matar no existe, existe anular y otras historias. Pero en eso se respeta si hay un encuentro, sin querer. Eso uh-huh. Es solo observado. Pero después no es que andan, no tienen relación, porque bueno, uno está para lo malo y el otro estaría para lo bueno, pero siempre la luz está por sobre la oscuridad. Es así, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que acá en la Tierra hay mucho regalo y poco merecimiento. O sea, hay gente que se la da de no sé de qué, que yo qué sé, anda siempre ahí con la medallita y en realidad ha tenido pocas batallas personales en ese sentido. Entonces, ellos valoran, lo mismo los hermanos mayores, valoran al humano que se juega. No importa. Si es, no es que lo van a ayudar, pero pónganle, en la parte espiritual se es mal visto el tibio o la tibia. Es preferible que alguien se manifieste humanamente. No pise dos vasos de una misma balanza. O me defino para tal lado, o me defino para tal lugar. Que ahora está ocurriendo eso. ¿Qué se exige en este tiempo? Los tibios ya no sirven. O las tibias ya no sirven. O una o la otra. Opcionar, tener la valentía para opcionar. Si elegí lo oscuro, es lo oscuro. Si elegí la luz, es la luz. Y es consciente uno y se juega su bien. Entonces, esos valores se tienen valores en el plano espiritual. Porque no hay regalos. Quien llegó a un estado consciente de oscuridad, lo buscó y se lo mereció, más allá que está en la oscuridad. Como el que está en el camino de la luz, es consciente, ha laburado por eso, y es respetado. Mucho respeto tiene. Porque nadie le va a tocar el pisar el poncho, porque no fue improvisado ni vino por correo lo que él logró. Uh-huh. O ella logró. No sé si se entiende o no. ¿Cómo está? Sí, lo que yo no entiendo es cómo, digamos, en relación a que se termina la era de la oscuridad y que comienza la era de la luz, ¿cómo es que se dan todos esos cambios si suena todo tan amigable? Pero bueno, tal vez sea algo que yo no me pueda comprender desde este plano, no sé. No es amigable. La luz... Ahora hay una mezcla de luz y oscuridad. Mucho más oscuridad que luz porque estamos en el ciclo de oscuridad que va a terminar. Cuando termine el ciclo de oscuridad, la luz no va a tener... cuando termine el ciclo de oscuridad, llegue la luz, no va a tener cabida la oscuridad. Ahí se definen. No va a haber más soldados de la oscuridad. Hoy está mezclado. Entonces hoy pueden ser que haya encuentros. Pero no buscado. Y vamos, contame mi experiencia, yo te cuento la tuya. O sea... tomarlo de una manera de encuentro, es como vos ponerlo, bajarlo a la tierra. ¿Qué pasó en Argentina? A ver, con estas Malvinas. Pilotos argentinos y pilotos ingleses. Cuando se encontraron, no en la guerra, pues se querían matar, los pilotos ingleses
felicitan y los valoran a los pilotos argentinos. Eso se da mucho en las batallas. Es difícil de entender. Como pero... cuando termina un partido de fútbol que todos se dan la mano. Como que una sí, cosa no, es en otra el cosa. Momento del... Claro, no, partido de fútbol disputa, otra cosa. Pero y después vos, el si respeto. Vos fueras de una fuerza y te, sí. tenés obligación, que tenés que ir a, no sé, a batallar, misionar. No es personal lo tuyo. Claro. Cumplís una función. Entonces, estamos hablando de planos terrestres. Ahora, cuando ha pasado con soldados que no han matado en el momento que tenían que matar, porque algo le decía que no, y bueno, está bien, eran fusilados u otros eran deportados o lo que fuera. Pero es muy común, como decía Demetri Mejisto, como sucede arriba, sucede abajo. Es muy normal. Puedes contarlo, Gustavo, él tener un contrincante, más allá que está, él tiene un contrincante, pero no hay nada personal. Hoy se pelean, están a las piñas, están en un torneo, pero después se tienen que abrazar. No es el caso, ellos no se abrazan. Pero como no hay nada personal, porque en realidad los jefes supremos de la oscuridad no son los que vos estás viendo. Él es un soldado o es un oficial. El que da la orden, esos son los problemas. Son los cerebros de la oscuridad. Entonces, eso se encuentra. No hay una, oh boy, te voy a liquidar, voy a hacer quién es el más fuerte. No, se respetan porque se saben que uno es fuerte y el otro también, aunque el de la luz es mucho más fuerte. No va a haber una contienda ahí. Porque no andan con eso como hace el humano para hacer la araca y decir, miren lo que soy. Entenderlo desde otro lado no es fácil, pero bueno, ¿qué va a ser? Ok. ¿Más o menos? Sí, sí. Eduardo, cuando se habla del ADN crístico, ¿es algo? Pues explícalo, para que mete yo la cuchara. A ver, en esencia, todos somos luz. Somos hermanos en esencia. El ADN crístico que está en estado vegetativo, mayormente, en todos los humanos, solo se activa cuando un ser, no importa si es mujer o hombre, llega a un estrato o una capa especial de aplicación, de aprendizaje y de maestría, pasa a tener activo el ADN crístico. ¿Qué quiere decir? Que eso ya conforman esas personas que tienen ADN crístico activo, conforman una frecuencia que se une a otros que tienen el ADN crístico activado. Esto se habla para esta época. Yo ya les he contado, no voy a decir el nombre, hay un Tano que a mí se me contacta, Tano, italiano, no es de acá, que tiene mucha ascendencia en los gobiernos, especialmente en Italia. Él habla de hombre gris y habla del ADN crístico. Y justamente en este tiempo, que va, Dios solo sabe cuándo va a suceder, acá en Argentina estamos hablando, va a haber ejércitos de personas que van a tener activado el ADN crístico. Y van a estar actuando o van a ser actores del nuevo tiempo porque ya vienen preparados para eso. Mayormente la persona lo ignora. Mayormente pocos son conscientes de ese ADN. Y él decía una cosa muy importante, es bueno para hacerlo notar ahora, este italiano. Más allá que aparentemente Jesús era rubio, aparentemente, yo ya no lo sabemos bien, pero él habla de que Jesús era un hombre gris, pero no por su pelo, sino por su interno. Y lo compara con el que hoy no hay nada, tendría que aparecer, no que sea Jesús el que va a aparecer en Argentina. Pero habla de lo que quiere decir hombre gris. A ver, y también les explico algo. Yo me estoy yendo un poco, ¿no? Pero uno dice gris, vea.
¿Qué quiere decir? Si alguien es específicamente nombrado como hombre gris o ser gris, no extraterrestre, no estamos hablando de eso, quiere decir que está entre el cielo y la tierra, que para cumplir la misión no puede ser todo luz porque no podría trabajar, y no puede ser oscuridad porque tampoco estaría brindando luz. Entonces tiene que verse a esa persona como una persona común para que demuestre que se puede, que todos podemos, si vemos una persona común, como mañana si vemos al presidente futuro que podría ser este hombre gris, verlo que es un tipo bueno, un tipo correcto, que tiene códigos, pero vamos a ver que es carne y hueso, tiene sangre. Bueno, eso a cada humano el ejemplo de decir, pucha, pero si él puede eso también, no es un ET que bajó, claro, es un ET fácil para él. No, es un ser de carne y hueso que tiene el ADN crístico activo y que, bueno, nos demuestra a todos que si nos sacrificamos un poco, si nos sobreponemos a situaciones humanas, bueno, podemos llegar también a capaz que no en este tiempo, en otro tiempo, a estar vibrando en una frecuencia alta. Bueno, ¿está más o menos, Luis, o no? Es fuerte lo que decís porque en realidad estás relacionando, no sé si alguien quiere, si lo entendí de la misma manera, estás relacionando el hombre gris a un nivel totalmente parecido al de Cristo, ¿no? Si te entendí mal. Vamos a hacer la diferencia. Porque vos dijiste que a Cristo se lo nombraba que era un ser gris. No, esto es lo que dijo el Tano, ¿no? Por eso aclaré que no era Cristo el hombre gris. O sea, que va a tener ADN crístico, sí, que va a estar guiado por los hermanos mayores, sí, que va. Bueno, vamos a ver una gran diferencia en su fisonomía, cómo se mueva. Va a tener que ser ejemplo, basta de hablar y después hago lo contrario. O sea, vos con el ejemplo das el don de imitación al otro. O sea, como si, bueno, vamos. Veo que vos sacrificás, bueno, que fijémonos, no, pero ahora la parla la tenemos, entonces. No va a ser. Igual esto no... A vos te he hablado con vos últimamente. No lo puedo hablar ahora. Te he explicado quién puede ser el hombre gris. No quiero decirlo porque si aparece va a quedar descolocado todo esto. No, está bien. El cargo. No es necesario. Entonces. Dale. A mí me han mostrado qué tonalidad interna tiene el hombre gris. Más allá que va a ser un humano que fue engendrado por padres, que puede tener hermanos y todo esto. Puede estar casado, tener hijos o lo que fuera. Pero eso lo hablaría con él nada más. Llegó el caso que si fuera que apareciera y que yo pudiera verlo. No lo sé. Yo he pintado un cuadro de él, aparentemente se lo tengo que entregar en mano, pero todo eso es aparente. Hoy es un cuento fácil, no hay nada. Vamos a hablar después sobre realidades. Si esto aparece, podremos hablar unas cosas que yo no puedo decir. No porque va el vivo y el guardo secretos. No. Cuando uno habla de más, después se tiene la boca, se le hace a un lado. Porque bueno, uno es humano. O decir fecha. A mí la gente me pone por fecha. ¿Cuándo va a aparecer? Bueno, yo qué sé. Solo yo y los hermanos lo saben. Yo tiré muchas veces de fecha en otras cosas. Me he equivocado de aquí a la China. Entonces, nada. Veremos si hay acontecimientos que marcará que está cercano, yo me está cerca. Ahora vamos a un poquito. Y vemos, y si es así, se nos van a aclarar las cosas, porque este hombre no es solo un hombre, va a haber un grupo importante, aparte en toda Argentina va a emerger fuego de luz por todos lados para que el plan se cura. Y ahí viene esto también. Va a haber cuerpos sociales que no solo van a actuar desde Argentina para ayudar a que la misión de este hombre se cumpla, sino desde varias partes de Europa, especialmente de Italia, aunque les parezca mentira. Pero esperemos. ¿Quién lo sabe? ¿Está bien, Luisito? Claro que, o más o menos. No, está perfecto, si alguien quiere... Ahora, Luis, no sé si... Bueno, la pregunta es si si esta persona puede llegar a tener un origen en su árbol de Italia, es una de las preguntas que te hago de este hombre gris,
Y otra de las preguntas es esta masa crítica, que tendría que tener un ADN crístico, ¿no se tendría que ir preparando, no tendría que ser esta gente que está, digamos, preocupada o ocupada por empezar a tratar de mejorar hasta su alimentación y poder hacer una ascensión en este cambio de una 3D a una 5D, que se habla todo esto? Esta masa crítica que va a tener que acompañar a ese hombre gris, ¿no está teniendo un sentido de pertenencia diferente? Nada más que eso. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. Mabel Segura, soy de Mar del Plata. Mabel. Sí. ¿Cómo andas, Mabel? ¿Bien? Bien, bueno, muy bien. A ver. Las personas, mayormente, que van a ser actores del futuro, no saben que van a ser actores del futuro. No es necesario cambiar de alimentación. Yo sí soy vegetariano por historia distinta. Hay un circuito interno que cada persona tiene, que los hermanos saben quiénes van a ser los actores del futuro, que van a conectar el circuito cuando tenga que ser, que aparezca lo que tenga que aparecer. No es, nadie sabe quién va a ser, ni sabe el hombre gris que va a ser hombre gris, ni nadie sabe quién va a ser actores que estén cercanos a ese plan de luz. Porque si no, se desfasarían. ¿Y qué pasaría? La oscuridad está buscando quiénes son para bloquearlos. Entonces, no, nadie puede decir, yo voy a ser actor del futuro y voy a estar acá, porque no lo sabe. Si ellos saben quiénes van a ser, tienen el circuito dormido hoy por hoy, y ellos lo van a activar en su momento. Al humano que sea, y al humano que esté donde esté. Lo mismo le pasa al hombre gris. El hombre gris, ¿no sabes qué va a hacer el hombre gris? Actualmente, si alguien supiera dónde está y quién es, lo encarás y te vas acá carpiendo. No habla del tema OVNI, no le interesa el tema OVNI, aparentemente muy papista, vaticanista, con eso no quiere decir malo. Y él no lo sabe, no lo sabe. Entonces, así están todos los actores. Sí, ojo, acá viene a tu pregunta. Hay cuerpos activos de científicos, médicos, biólogos, de las Fuerzas Armadas, que están trabajando en silencio, preparándose para cuando aparezca, ellos sí están conscientes, para defender a Argentina, defender el paso que se dé, y van a verter, van a brindar conocimientos que ellos tienen guardados para que la Argentina los use en beneficio y no en detrimento, si los brindarían ahora. Digo, pues, si me han contactado a mí, me han mostrado ciertas cosas que tienen, y esto están esperando a que se active el plan de luz. Ellos sí saben, pero saben una parte del plan. Nadie tiene toda la hoja del plano del tesoro. Y estate tranquila. Lo importante que es, como en esta pandemia, ahora está esta cuarentena. Lo realmente, que más allá que es oscuro la historia, el origen es oscuro, tenemos que estar preparándonos para del oscuro sacar la luz. Y estar bien con nosotros, conversar más con nosotros, estar más amigos con nosotros mismos, con nuestra familia o que nos rodea, empezar a pulir situaciones que la vida cotidiana normal nos llevaba a que no la puliéramos. Y después de esto hay que ver quién queda erguido, sea mujer u hombre, y capacitado para otros cambios que va a haber. Inevitablemente va a haber cambios. Entonces, estate tranquila, no es necesario saber nada, no es necesario prepararse a nada, sí estar activo en uno, estar bien con uno, mejorar las situaciones de renguera que tenga cada uno, para poder, si es que mañana viene lo del hombre gris y el plan divino, bueno, ¿está correcto o no? Sí, sí, perfecto. Bárbaro, muchísimas gracias. Gracias a vos, te mando un abrazo grande. Gracias. Hola. Edgardito, te diría que des una última, nos quedan 4 minutos, que es último consejo acá al grupete este, y después, en otro momento, que empiezan a surgir más dudas, entre todos, podríamos hacer una nueva reunión de Sky, ya para no tener estos cortes. Si vos estás dispuesto, cuando tengas tiempo, no sé la gente ahí qué dicen, si quieren o no. Hola.
Y bueno, que des un cierre vos ahora en estos 3 minutos que te quedan. Mira, hermanito, lo que ustedes necesiten, si no se cansaron, traten sí de discernir, puede haber sido pesado lo que charlamos, estén tranquilos con ustedes mismos, traten de investigar, estoy de entera disposición, ustedes lo saben. Todos los sábados. ¿Cómo? Todos los sábados. Todos los sábados. Ah, bueno, tampoco está como grabado, decir. Dijiste a disposición. Todos los días, arroz o dulce de leche te termina. Al final, si no quiero más dulce de leche ni arroz, quiero otra cosa. Digo, dejemos que lo manejen de arriba. Yo no tengo problema si todos los sábados, pero bueno, después vamos a terminar. Dejemos que esta reunión siempre son programadas, no por nosotros, pero son actores, es programado por otro nivel. Y estoy a disposición de todos ustedes, no hay ningún problema. Les agradezco la deferencia, la atención. Lo único que diría es, para cerrar, es que piensen que todos tenemos algo que hacer, algo que cumplir en esta tierra bendita, en esta escuelita que nos alberga. No miremos tanto al otro, miremos más en nosotros para decir, a ver, ¿qué tengo que aportar? ¿Qué necesita la humanidad de mí? No desde yo soy este, o soy este, soy irrepetible. Y bueno, mi camisa la puedo yo solo o ella solo. Entonces, demos valor a nuestros caminos y de ahí vamos a crecer todos. Esto es como decir, no hay director de orquesta, no está acá el director de orquesta, no hay maestro humano. Somos humanos que tenemos algunos mensajes y otras cuerdas flojas. Y gracias a Dios que todos tenemos distintas bolillas pendientes, porque si no, aprende de quién. No, eso. Y tendamos la mano, estemos muy atentos a que esto va a pasar, toda tormenta pasa. Tratar de terminar bien, de terminar erguidos. Y bueno, la luz siempre está, el sol siempre está, siempre amanece. Miremos al sol de frente porque somos eso. Pensamos que sus hermanos mayores vienen por una función de amor. Nadie los obliga. Vienen a mostrar un camino, no a obligarnos. Cada uno que haga y sienta si lo quiere. Y si no, cada uno seguirá su camino. Les mando un abrazo muy grande de corazón a todos. Gracias. Abrazo. Adelante. Y bueno, ¿qué va a ser? Gustando el cinto. Somos humanos. No queda otra. Un beso para todos, los quiero mucho, gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Abrazo. 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 Edgardo. Gracias, Edgardo. Abrazo, Edgardo. Gracias. Hermanito. Gracias.